you cozy yet? Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment. Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Luz Notes y el día de hoy estaremos contestando algunas preguntas de mis seguidores mientras hacemos la planeación de febrero. Estas preguntas las hice a mis seguidores que me preguntaron todo lo que quisiesen por medio de Instagram, así que vayan a seguir en mis redes sociales si quieres estar más al pendiente y participar en estas dinámicas. Así que sin más que decir, comencemos. ¿Qué plumones me recomiendas de punta pincel? La verdad a mí me gustan mucho los Tombow y los Mylanor Brush. Me gustan mucho su punta y los nuevos son los Curetake. Que igual, su punta y su color son mis favoritos. Los recomiendo mucho. ¿Qué marcadores nos recomiendas? Bueno, acabo de contestar eso, así que serían esos. Pero en general los Super Tips de Crayola a mí me gustan mucho. Su punta y son muy fáciles de conseguir. ¿Qué color te gusta? Tu estilo es muy cute. Ah, muchas gracias, la verdad que bueno que te guste mi estilo. Y me gustan mucho los colores pasteles, pero en especial el amarillo y el azul, son mis dos favoritos. ¿Me puedes saludar? Sí, claro, un saludo para Notes Kelly. ¿Qué haces cuando no tienes motivación o no sabes qué hacer? Pues la verdad, me gusta mucho escuchar música o ver alguna serie. La verdad, eso siento que a veces me motiva mucho. O simplemente decorar mis apuntes. La verdad, siento que es una buena actividad para que puedas como desestresarte, relajarte y como volver a motivarte. Pues miren que mientras hacíamos la planeación me equivoqué, se me pasó la rayita de la hojita, pero la estamos aquí corrigiendo para después arreglarlo. Como pueden ver, lo hice con una pluma blanca, o si no, lo pueden hacer con corrector. Realmente queda muy bien. ¿Te gustan los perros o gatos? ¿Ya estás en la universidad? Sí, a mí me gustan mucho los dos animales, me gustan mucho los perritos y soy fan de los gatos, de los memes de gatitos, de los memes de perritos. Y sí, ya estoy en la universidad. ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Me puedes mandar un saludo? Claro, Ashley Angulo, un saludo. Pues la verdad me gustan mucho los perros, yo diría que serían los perritos y tal vez los delfines, no lo sé, la verdad me gustaban mucho, pero ahorita ya no sé muy bien, pero yo diría que son los perritos. ¿Los plumones que más quieras ahora? La verdad no tengo en mente algunos plumones. Los que me están llamando mucho la atención son los plumones estos de pintura acrílica, porque ya los probé y me gustaron mucho, entonces serían esos. ¿Cuántos años tienes? Por cierto, me encantan tus apuntes. Muchas gracias, qué bueno que te gusten mis apuntes. Y actualmente tengo 19 años. ¿Cómo aprendiste el lettering? La verdad fue todo un proceso porque empecé yo con plantillas, viendo videos de cómo hacer los trazos y todo. Así que fue, pues sí, en serio, estar practique y practique con plantillas que hacía yo misma. Y les voy a dejar aquí un video, bueno, ya está un video en mi canal donde pueden ver todos los tips y así que les doy para que puedan aprender lettering. ¿Por qué decidiste crear Luz Notes? Pues la verdad fue como un proyecto de cuarentena. Sentía que quería compartir lo poco que yo hacía porque en ese tiempo no hacía la gran cosa. Así que me gustó mucho, además de que era muy fan de Carlos Notes y ya fue como la inspiración para que yo me abriera una cuenta y así empezara todo. ¿Cuál es tu gama de color fa? La verdad me gustan mucho las paletas de colores pasteles, son mis favoritas. ¿Cómo iniciaste con esto de los apuntes bonitos? Pues la verdad yo desde prepa ya venía escuchando de este tema y fue cuando experimenté hacer mis apuntes bonitos, no me salían nada bonitos, pero según yo sí, y así fue cuando empecé, realmente fue cuando tenía como 17 años, por ahí, en tercero de prepa, cuando empecé a experimentar hacer apuntes bonitos. Y continuando con nuestra planeación, así fue como quedó nuestra portada. La verdad me gustó mucho. ¿Qué opinan ustedes? Me gustó que fuera de ranitas y siento que se ve muy cute. ¿Te han juzgado por tu contenido en YouTube? No, la verdad no. He sentido muy buena recepción ahí en YouTube. Me han recibido muy bien todos, así que no me ha pasado ninguna situación en YouTube. ¿Qué estilo te gusta más? Tal vez te refieras como a de apuntes y la verdad me gustan como minimalista, no sé el estilo que yo tengo, entonces me gusta el que tengo ahorita como minimalista, pero como muy cute, me gustan de esos. ¿Nos puedes mostrar un room tour de tu habitación o de lo que tienes de papelería, please? Pues ya tengo un desk tour donde les muestro todo lo que tengo de papelería, es un video que tengo en mi canal. Y de room tour, no sé por qué es mi cuarto y ahora no quiero compartir como mi cuarto, porque les comento que mi escritorio no está en mi cuarto, está afuera de mi cuarto, así que no tiene nada que ver mi cuarto con el escritorio.
O sea, no se parecen en nada, así que prefiero dejarlo fuera. Hola, saludos, ¿cómo haces para ser productiva? Te quiero, me inspiras para seguir haciendo bullo y apuntes. Muchas gracias, qué bueno que te ayude a que te inspires. Realmente no siempre estoy productiva al 100, realmente sí a veces me siento muy cansada y quiero solamente descansar, pero es lo que digo, que como impulsarte, motivarte con esto de decorar los apuntes y hacer cosas bonitas que a ti te gusten o que te relajen. Canción favorita, la verdad me gustan todas las canciones de Harry Styles, pero ahorita tengo mucho gusto por las canciones de Olivia Rodrigo. ¿Para cuándo portadas de febrero? De Bullet Journal la verdad no creo porque no suelo hacer, pero seguramente sí para este regreso a clases. ¿Sabes cocinar? La verdad, puro huevito y sándwiches. ¿Cómo puedo aprender a hacer lettering? La verdad, hay muchos videos, hay mucho contenido para poder practicar, pero realmente sí, todo es de práctica, los trazos, plantillas, porque con el tiempo se te dará más sencillo. ¿Cuáles son tus plumones favoritos? La verdad, como dije, me gustan mucho los Tombow y los Mindliner Brush. Por cierto, así es como quedó nuestro calendario también de la planeación. Ahora continuemos con la sección de tareas de inspiración. ¿Qué te inspiró a hacer apuntes? La verdad, sí fue Carla Snow. Me gustaba mucho cómo ella podía decorar sus apuntes y yo también los quería tener así decorados y todos ordenados. Así que yo diría que como el tenerlos bonitos me motivó mucho. ¿Cuánto tardas en hacer apuntes? Pues depende, la verdad sí, luego son muy largos y no tengo tanta inspiración y así. Sí me tardo algunas horitas o así. Pero sí, tengo, o sea, si estoy muy motivada y ya sé qué voy a hacer, me tardo como una hora. Claramente los hago luego muy rápido. ¿Cómo puedo organizarme en ese 2022 con mi bullet journal? Realmente ya dejé un video de cómo yo inicié mi planeación. Yo te recomendaría que dejes los espacios que más te gusten a ti, los espacios que tú crees que necesites, no solamente por llenar espacios, porque a veces yo hacía eso y no me gustaba. Así que yo te recomiendo que lo hagas a lo que más te necesites. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Realmente todo ha estado muy tranquilo. ¿Has contado alguna vez cuántos plumones tienes? La verdad, no, nunca lo he hecho, pero yo de creer, calculando como más de 300 tal vez, porque considero cajas de 100 y cosas así, tal vez sí. ¿De dónde eres y cuántos años tienes? Soy de México y tengo 19 años. ¿Haces colaboración con alguien ahora? La verdad, con marcas actualmente no. Acabamos de tener una con Stationery Pop, pero en un futuro esperamos tener otra. ¿Algún tip para empezar a hacer lettering? Te recomendaría que compres unos plumones que sean de punta gruesa para que te puedas apoyar. Y en mi video tengo una posición que te ayudará mucho a cómo mejorar a tomar el plumón. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? La verdad, a mí me gusta escuchar música y, como dije, ver series, la verdad, ver que dramas, la verdad, ya me gustan mucho. Entonces yo diría que eso. Hola, ¿dónde puedo conseguir un bullet journal de stickers no tan caras? ¿Me saludas? Gracias. Sí, claro, un saludo. Pues hay lugares, hay tiendas en Instagram que la verdad me gustan mucho, como Stationery Pop, considero que no están tan caras. Otra opción es Shein, creo. Ahí tienen stickers y cuadernos muy padres a muy buen precio. ¿Qué haces cuando no subes videos? Pues realmente es porque estoy muy ocupada, así que ya saben, cuando no subo videos porque tengo muchas cosas que hacer, se me juntan cosas de la escuela, así que realmente estoy haciendo otras cosas. ¿Tienes hermanos o hermanas? Sí, tengo dos hermanos. ¿Me heredas tus plumones? Sí, claro que sí, obvio. ¿Cómo editas tus fotos? ¿Cuál es el preset que utilizas? Realmente yo utilizo Snapseed para subir el brillo y el preset que yo utilizo es de Lightroom. Yo lo hice basándome como en los ajustes que yo quisiera que tuviera. Subes el brillo y bajas el contraste y así se verá muy cute. ¿Qué sabor de helado te gusta? El helado me gusta mucho el de fresa y a veces como el de mango o sabores como más tropicales. ¿Cuánto tiempo tienes siendo la chica de los plumones? Pues yo diría que ya como 3 años, así que ya tenga varios plumones, como 2, 3 años. ¿Desde cuándo empezaste a coleccionar plumones? Como anteriormente lo dije, como desde tercero de preparatoria empecé a tener mis primeros plumones. ¿Estudias? Y actualmente estoy en la universidad. ¿Vas a volver a hacer papelería parte 2? Sí, papelería casera la acabo de hacer, es el video pasado donde hicimos una Rosy Posy, por si quieren ir a verlo. ¿Tu parte favorita de tu escritorio? Yo diría que aquí, donde grabo, porque es donde tomo mis clases y donde tengo más inspiración y entra la luz muy bonito. ¿Te gustaría subir más videos a la semana en YouTube? La verdad sí, me gustaría subir mucho más contenido, pero a veces no tengo el tiempo ni como la motivación de estar grabando mucho y muy seguido. ¿Qué tip recomiendas para hacer un apunte limpio y ordenado? Yo digo que comiences practicando con títulos, que tu título quede bien desde el inicio y lo puedas visualizar como limpio y que la estructura sea ordenada, no que pongas muchos para acá, sino que quede en un margen.
¿Cómo haces para organizar tu cuaderno porque hay tantas ideas? Realmente, como lo comenté en la pregunta pasada, es basándome como en qué margen quiero que quede centrado o hacia una esquina. ¿Cuántos bullets, binders o agendas tienes? Realmente no los he contado, pero sí tengo varios porque, por ejemplo, ya acabamos el bullet journal pasado y ahora tenemos este y los cuadernos donde hago mis apuntes. Y pues estas fueron las preguntas, muchas gracias por participar. Así fue como quedó nuestra planeación de febrero. Espero les haya gustado mucho. Como pueden ver, hicimos un calendario, nuestra portada, un área de tareas y una frase de motivación. Me gustó mucho esta gama de colores que sentí que fue de ranitas, como, no sé, como de picnic, bosque, no sé, me gustó mucho cómo quedó. Y espero también les haya gustado mucho a ustedes. Recuerden dejar su like, su comentario y suscribirse si les gustó el video. Además de irme a seguir a mis otras redes sociales para que sigan pendientes de más contenido. Espero les haya gustado mucho, les deseo un buen regreso a clases, estén pendientes de todo el contenido que se viene y nos vemos en un próximo video. Bye.